Buenas, buenas, buenas. Van apareciendo. Hola, hola, mi querida Inés, qué bueno. Buenos días, va apareciendo mi gente linda. ¿Cómo les va? ¿Quién va apareciendo? Me va saludando. Eso, me va contando que están ahí. Ahí van apareciendo. Hola, buen día. Buen día, día. Ahí estamos. Feliz año, gracias, mi queridísimo Inés. Hola, buen día, Lu. Buen día a toda la gente de la red que se está sumando a este hermoso espacio. Buen día. Vamos a ir, los que tienen ganas van a ir preparándose en esta hermosa mañana. Vamos a darnos un minutito más para que vayamos dejando que la gente ingrese para nuestro hermoso encuentro de hoy. Lo importante en esta mañana de sol. Qué lindos ahí van apareciendo corazoncitos, van apareciendo todas cositas lindas. Hola, mi querida Luisa Ape, yo siempre sé que sos vos. Mientras la gente se va sumando, espero que gente de todos lados se pueda sumar a esta propuesta de este viernes a la mañana. Hola, Raquel, bien, alegría también de verte de alguna manera virtual, de saber que estás ahí. Vamos a comenzar, mientras vamos dejando que la gente ingrese despacito, que se vayan sumando. Vamos a prepararnos hoy, en la mañana de hoy, para un trabajo de yoga terapéutico. Buen día, Elena, también. El trabajo de hoy va a constar fundamentalmente del trabajo sobre elevar nuestro sistema inmune, ¿sí? La diferencia con los diferentes, valga la redundancia, yogas que encontramos es muy variada. Mi formación es en yoga integral, por ende puedo abarcar varios tipos de yoga diferentes. El yoga terapéutico es un yoga que va a apuntar, hola Juanita, a la salud, ¿sí? Va a apuntar, todos los yogas buscan la salud, pero el yoga terapéutico va a tener la función de trabajar muy lento, de estar muy en contacto con la respiración, hola Teresa, hola Carmen, y de estar muy en contacto con el ritmo interno de cada uno, ¿sí? Mientras cada uno me va saludando, yo les voy contando, mientras les voy dando un ratito para ir entrando, vamos comenzando nuestra mañana, en un diálogo al principio. Entonces, hablábamos de esto, de los diferentes tipos de yoga. Vamos a realizar hoy trabajos sobre el sistema inmune, fundamentalmente relacionados con la movilidad y con la respiración. Para ello, vamos a tener que regalarnos un rato de mucha calma. En este ratito que trabajemos juntos, ¿sí? Ahí está Estrellita, buen día también, Inés, a todos los que se suman, a todos los de la red que no conozco, que deben estar por ahí, bienvenidos. Vamos a trabajar entonces en un regalo de viernes para nosotros. ¿Qué les parece? Nos vamos a regalar un rato de no estar pensando en lo que va a venir, en lo que tengo que hacer. Está muy bajo, ¿te parece? Vamos a tratar de subir un poquito el volumen. Vamos a bajar un poco la música. Bien, vamos a tratar de pensar. Hola, Diani. Vamos a tratar de pensar hoy en regalarnos este ratito. ¿Dale? Yo mientras sigo que dejo que vayan entrando, me estoy dando un ratito para esto, les sigo contando. El trabajo entonces de hoy va a constar no tanto de que nos ocupemos en hacer asanas o movimientos difíciles o complicados, sino todo lo contrario. Nuestro trabajo de hoy en yoga terapéutico va a ser un trabajo bien sentido para cada uno, cada una y cada uno de nosotros y un trabajo bien consciente. En yoga nosotros lo que queremos, sobre todo cuando trabajamos en yoga terapia, yoga terapéutico, es que vos conozcas tu cuerpo.
No tanto es interesante que hagas los movimientos, sino que vayas conociéndote a través del movimiento, que vayas tomando conciencia de lo que te pasa, de lo que sentís, ¿sí? De las partes más tensas del cuerpo, de las partes que están un poquito mejor. Vamos a meternos en ese viaje interno. ¿Qué te parece? Hermoso, ¿no? Meternos en el viaje interno del reconocimiento del cuerpo, de las sensaciones. Al final de nuestro encuentro, vamos a trabajar haciendo automasaje. A mí me interesa mucho, tanto en nuestro encuentro de hoy como el del viernes de la semana pasada, que va a ser nuestro ciclo de dos encuentros, me interesa mucho que aprendas a hacerte un automasaje. Entonces, vamos a prestar después, antes de relajarnos, una especial atención sobre el desbloqueo de la zona cervical y zona alta del tronco, en este caso músculos trapecios. ¿Sí? Entonces, vamos a ir arrancando. ¿Me acompañás? Me gustaría, sí, que como la música va a estar muy suavecita, es una música de fondo que nos va a acompañar, me gustaría que me avises si no se escucha bien, en ese caso estaré atenta. Y por el otro lado, quiero que observes, sí, sobre todo tener una silla a mano, con lo que vamos a trabajar, y líquido. Quiero que estés bebiendo todo el tiempo líquido de a sorbitos pequeñitos para que siempre te mantengas hidratado. Hola, Rosita, Slonka también, Juanita, Gris, están todos ahí, genial, más. Sí, acá dice Lu que suban un poquito el volumen ustedes de los dispositivos, porque escucharse se escucha bien. Bienvenidos entonces a toda la gente de la red, a toda la gente del SIAM, a esta mañana de yoga terapéutico y automasaje. ¿Arrancamos? Bien, voy a tomar un poquito de distancia y voy a sacar comentarios para que me puedan visualizar bien. ¿Vamos? Vamos, vamos. Buenos días, Lea, también. Después me van diciendo de dónde son, que me encantaría, pero ahora vamos a nuestro trabajo. Bien, entonces, vamos a llevar la sillita un poquito más atrás, así me van viendo. Vamos a sacar un poquito comentarios. Arrancamos. Mírame bien, mírame bien. Vamos a llevar nuestra respiración plena, sobre todo a los brazos. Inhalamos. Extendemos, exhalamos y bajamos. Atendeme bien los movimientos de hoy. Inhalo en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Voy inhalando. Y en la exhalación hacemos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Importantísimo para elevar nuestro sistema inmune hoy. En yoga terapia, la conciencia de nuestra respiración. Me pongo un poquito de perfil para que me vea bien. Mira la ubicación de mi columna, fundamental. No estoy atrás, ¿sí? Estoy a esta altura, bien sentadita o sentadito, con las rodillas hacia la altura de los talones, en un ángulo de 90 grados. Y voy a estar muy atento a no tener redonda la columna. Voy a intentar estar con mi columna derechita, irguiéndome, ¿sí? Desde la mollera hacia el cielo, con los hombros relajados. Y en esta postura comenzamos nuestra práctica de hoy. Volvemos entonces. Inhalo. Un, dos, tres, cuatro. Inhalando. Exhalamos en cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dámelo una vez más. Inhalo. Un, dos, tres, cuatro. Exhalo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atención ahora. Vamos a trabajar con los dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Vamos a activarlos a nuestro sistema que tiene que ver con las funciones autónomas y las funciones conscientes en el organismo. Vamos a trabajar ahora con esta respiración. Vas a llevar tu dedo hacia la narina derecha. ¿Bien? Vos, a ver, vemos bien, hacia la narina derecha. Vamos a acercarnos. Dedito hacia la narina derecha. Tapamos la narina derecha para activar nuestro sistema parasimpático respirando por la narina izquierda. Vamos juntos en cuatro tiempos. Inhalo. Un, dos, tres, cuatro. Exhalo. Un,
tres, cuatro. Otra vez, dale. Inhalo. Un, dos, tres, cuatro. Exhalo. Un, dos, tres, cuatro. Dámelo un poco más. Inhalo, dale. Un, dos, tres, cuatro. Exhalo. Un, dos, tres, cuatro. Al incentivar nuestro sistema parasimpático, activamos diferentes funciones en el organismo. Es importante que sepamos que para elevar nuestro sistema inmune, nuestra respiración es casi y prácticamente fundamental. Vamos ahora a realizar una vez más hacia el mismo lado. El dedito que tapa narina derecha. Inhalamos entonces en cuatro tiempos por la nariz izquierda, activando sistema parasimpático. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalamos por nariz y exhalamos por boca tres veces. Inhalamos por nariz y exhalamos por boca tres veces. Inhalamos por nariz y exhalamos por boca tres veces. Muy bien. Vamos a activar ahora nuestro sistema simpático. Vamos a llevar nuestro dedo gordito o nuestro índice hacia la narina izquierda y vamos a realizar las mismas respiraciones por la narina derecha. Paciencia, dedicación, amor hacia vos soy, yoga terapéutico, ¿eh? Bien, bien para escucharnos. Narina entonces, izquierda se tapa. Inhalamos cuatro por derecha. Exhalo. Bien, repetimos. Exhalamos. Una vez más, activando el sistema simpático. Inhalamos y exhalamos por nariz, por las dos narinas, activando también la conciencia hasta nuestros hemisferios. Vamos a combinar ahora este movimiento con los brazos. Los sistemas están activados en la medida en la que llega oxígeno de manera más rápida hacia el cerebro, a través de tapar una de las narinas. Vamos ahora a otra respiración o ejercicio de pranayama muy activador de las funciones en el cuerpo. Vamos entonces, un pasito hacia atrás. Los brazos van a abrirse a los costados. Yo me pongo diagonal para salir bien en el plano. Mirá. Los brazos se van a abrir a los costados del cuerpo hacia la altura de los hombros. ¿Me ves? Yo voy a inhalar cuando bajen las manitos y voy a exhalar arriba. Voy a empujar los brazos como si tuviera dos paredes y empujando las paredes hacia afuera voy a exhalar. Dale, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Yo exhalo por boca, vos podés exhalar por nariz. Yo lo hago exagerado para que vos puedas sentir el flujo de la respiración. Dale que seguimos. Estamos activando de adentro para afuera las funciones corporales. Inhalo nuevamente y el último, exhala. Aflojo los brazos a los costados del cuerpo. Yo siempre, vos estás siempre de frente, yo estoy de perfil para mostrarte los diferentes movimientos. Vamos a la postura de los brazos en candelabro. Desde la postura de candelabro, yo voy a buscar una respiración que va a empezar a poner en juego también mi zona alta dorsal. Junto los codos, junto las manos, redondeo mentón, pecho hacia adentro y al abrir. Voy a tomar aire y extender la columna. Respiración muy profunda y muy consciente. Vamos que te lo muestro de perfil otra vez. Dale. Abro el pecho, mantengo derecha la columna. Inhalación profunda. Exhalo. Codos que se juntan, manos que se juntan. Mentón que se acerca al esternón. Redondeamos exhalando el aire. Bien redonda la columna.
Inhalo, abro bien, posición de candelabro. El aire entra, el oxígeno fluye. Redondeamos ahora hacia atrás. Me miro el ombligo, mentón hacia el pecho. Dame el último. Inhalo, abrimos bien los codos. Damos mucha entrada de oxígeno al cuerpo. Al exhalar, juntamos coditos, redondeamos columna. Volvemos a tomar aire. Los brazos ahora van a irse hacia arriba. ¿Bien? Yo voy moviendo la silla para que nos vayamos. Hacia arriba y hacia el cielo. Entrelazamos nuestras manitos y deslizamos laterales de columna hacia cada lado. Cada respiración, eso, está extendiendo un poco más el aire, se abre bien el pecho y se extienden nuestras costillas abriendo los laterales de la columna. Muy suavecito hacia el centro, las manos armando un cuenquito se deslizan hacia nuestra zona cervical. Fíjate que armas un cuenquito con las manos, ¿sí? ¿Eh? Armamos cuenquito con las manos, llevamos hacia la zona cervical y ahí sí, con delicadeza, alargamos lateral, volvemos al centro, el fluido de la respiración me permite sentirme un poquito más cómodo, inhalo cuando voy armando ese movimiento y exhalo cuando regreso al centro, inhalo cuando voy hacia un lado. Exhalo cuando regreso al centro. Y por último, inhalo. Exhalo cuando regreso al centro. Y con total delicadeza, mis manos se separan un poquito, los codos se cierran y extendemos un poquitito el cuello. Muy bien. Siempre, siempre lo hacemos lento. Extendemos un poquito el cuello. Abrimos bien los codos. Tomamos mucho aire. Y volvemos a redondear con total suavidad y delicadeza nuestra columna. Tomamos aire ahora con los brazos hacia el cielo, aflojándolos a los costados del cuerpo para que descanse. Con rotaciones fluidas, pero muy lentas, vas a sentir el movimiento de los hombros. ¿Por qué es tan importante que vayas lento? Porque acordate que yoga terapia o yoga terapéutico, va a buscar que vos te sientas, te percibas corporalmente. No estoy corriendo el ritmo de la música, estoy sintiendo el cuerpo, sus sensaciones. Cambiamos en el sentido contrario, buscando hoy estar cada vez, cada minutito que pasa, más cerquita de vos. Esto lo podemos hacer todos, no hay ningún impedimento. Esto es para todos y por todos. Ahora sí, me detengo. Con delicadeza, manteniéndome en esta postura, voy a trabajar las torsiones. La columna vertebral tiene tres posibilidades de movimiento, ¿sí? La primera posibilidad de movimiento que le hicimos hace un ratito es cuando nosotros hicimos los laterales. ¿Te acordás? Bien, esa es una de las posibilidades de movimiento que tiene nuestra columna. La otra posibilidad es la siguiente, se llama torsión y lo que busca es que tu columna gire en eje desbloqueando tensiones musculares. ¿Sí? Entonces, voy a tomar con mi mano izquierda la rodilla derecha y tomando aire voy a ir hacia atrás buscando que mi cabeza, mi mano, todo, todo, todo se deslice hacia el lado derecho. Voy a volver al centro. Muy bien, y con delicadeza voy a cambiar de lado. Mano derecha hacia rodilla izquierda. Tomamos aire, el brazo se abre, la cabeza gira, tomamos mucho oxígeno y nos abrimos hacia atrás. Volvemos al centro y exhalamos. La cabeza acompaña el movimiento, permitiendo una torsión completa de la columna. Al tomar aire, el movimiento se realiza. Al exhalar, volvemos y el movimiento se desarma. Por eso es tan importante inhalar y exhalar. Vamos al otro lado. Tómate tiempo para sentir el movimiento de tu columna. Inhalo hacia atrás, estiro,
Vuelvo, exhalo, siento, percibo, dámelo una vez más ese movimiento. Torsión, mano contra la rodilla, inhalamos hacia atrás. La cabeza compone el movimiento en una torsión completa de tu columna vertebral. Exhala hacia el centro. Acordate que estamos activando a través de la respiración todo nuestro sistema inmune. Abrimos ahí hacia el otro lado. Volvemos hacia el centro. Muy bien. Ahora las manos vuelven a apoyarse sobre el regazo. Y vamos a hacer ahora movimientos muy lentos con la cabeza. Pero atención, porque seguimos haciendo hoy yoga terapia. Nuestros movimientos van a ir acompañados por nuestra mirada. Y escúchame bien cómo vamos. Mira. Voy a llevar mis ojos hacia el lado derecho. Primero van mis ojos y luego va mi cabeza. Vuelvo al centro, acompaso el movimiento con la exhalación. Muy bien, al otro lado. Primero van mis ojos hacia el lado izquierdo y luego va la cabeza hacia ese lado. Al exhalar, regresamos al centro, ojo, cabeza, ojos, cabeza. ¿Por qué es importante? Porque las funciones también de los nervios oculares influyen sobre nuestra tensión o distensión corporal. Todo está relacionado en el cuerpo. ¿Vamos? Dale. Entonces, ojitos hacia el lado derecho primero, se fueron y luego se fue de manera delicada mi cabeza, buscando el hombro en una profunda exhalación. Cuando vuelve, suelta el aire y aflojando hombros, hacemos nuestro último movimiento de cuello y ojos. Va entonces mirada de mis ojos hacia el lado izquierdo y va acompañando esa mirada el movimiento de la cabeza. Aflojamos bien la boca, soltamos la lengua y regresamos hacia el centro. Ahora vamos a movilizar muy lentamente, tomándonos o soltando los brazos a los costados del cuerpo. Si podemos, vamos a movilizar en el último ejercicio de columna. ¿Qué dijimos que se hacía en columna? Dijimos que había laterales, dijimos que había torsiones. ¿Y ahora qué va a haber? Extensión de tronco. La extensión de tronco implica el tercer movimiento que posibilita la columna. Su extensión, su flexibilidad. Entonces, las manitos van a ir al cielo, vamos a tomar mucho aire por nariz y al exhalar vamos a deslizar nuestro tronco hacia adelante, vértebra sobre vértebra, bajando muy despacito y soltando, soltando, soltando y soltando. El mentón se acerca al esternón, los brazos bajan, chorrean. Y al levantarme con la fuerza de mi columna, despacito, vértebra sobre vértebra, vuelvo al eje sin forzar absolutamente nada. ¿Por qué es importante que baje lento? Para no marearme. Dame otro movimiento más. Hoy es bien lento, bien consciente. Yoga terapia. Me voy sanando en cada respiración, me voy sanando y equilibrando en cada sana, cada movimiento, cada estiramiento que realizo con el cuerpo. Y aflojo. Vamos uno más. Nos elevamos despacio. Nos extendemos, alargando nuestra columna hacia el cielo. Mollera larguita. Inhalación profunda y el último movimiento es una exhalación lenta hacia adelante, bien lenta, bien en cámara lenta hoy, ¿eh? Bien en cámara lenta hoy, ¿eh? Y volvemos. Esto es apto para no pacientes, Dios. Para los que son pacientes, bárbaro. Para los que no son pacientes, hay que aprender a tener paciencia para estar consciente de lo que vamos haciendo con el cuerpo. Es lindo meterse en el cuerpo de cada uno y trabajar con él para sanarlo. Las manos ahora a los costaditos del cuerpo, acomodamos bien, vamos a levantar pierna, la vamos a estirar. Contrayendo el pie, sostengo. Inhalo 1, 2, 3, roto el pie y sigo sosteniendo. 1, 2, 3. Flexiono pierna y apoyo tan lento como pueda. Ese sostener permite un trabajo más profundo de tus muslos. Sostengo 1,
La otra pierna, dos, tres, sigo respirando, y rotamos el pie. Dale, muy bien, dale, 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 y rotamos el pie. Hacia un ladito y hacia el otro. Ahora vamos a volver a apoyar, vamos a flexionar, vamos a abrir, vamos a cerrar y vamos a apoyar. ¿Qué pasa con la respiración? Dale, voy a subir, voy a flexionar abriendo, voy a abrir. Y voy a bajar. ¿Qué está empezando a hacer? Los brazos y las piernas se combinan. Dale. Entonces, inhalo. Exhalo, abro cadera, junto, bracitos, codos hacia la altura de los hombros. Eso, va. Y ahí va. Vamos con la respiración, que no nos falte eso. Vamos que podés. Hacelo lento. Trabajo sobre tu salud física y mental. Inhalo, abro. Exhalo la cadera de costado hasta donde puedo. Inhalo, vuelvo a juntar mi pierna al centro y exhalando detengo. Bien, entonces, ya estamos listos para ponernos de pie. ¿Me acompañás? Vamos. Quiero que bebas unos sorbitos de agua, que busques, cerquita que dijimos que los ibas a tener. Estamos solamente con silla, bebe líquido, unos sorbitos y seguimos. ¿Dale? A ver cómo estamos. Yo voy chequeando si alguien puso algo más. Elenita, buen día. Eugenia, buen día. Muy bien. Ahí va llevándose hermosa gente, se va subiendo a este hermoso tren de la salud, ¿sí? Hermoso tren de la salud, bendito tren de la salud. Bien, yo también tomo agua con ustedes. Y de manera delicada, entonces ya estamos listos para ponernos de pie, ¿bien? Fíjate lo que voy a hacer. Voy a irme primero por detrás de la silla, Este, los que trabajan conmigo lo conocen bien. Muy despacio, yo voy a trabajar todo el tiempo para que vos puedas seguirme. Nada de apurarte, es muy importante que respetes tu tiempo. Voy a elevar mis talones y al exhalar bajan. El que necesita se toma de la silla. Estoy que estoy activando las piernas. Dale, inhalo, subo, exhalo, bajo. Si hay gente más entrenada, no importa, disfrute también esta clase como una especie de spa, como una especie de metida para adentro, como una especie de terapia corporal, si quieres llamarlo de alguna manera. Los que están menos entrenados harán lo que puedan y todos disfrutaremos. Una vez más, inhalamos y al exhalar bajamos. Mira ahora lo que sucede. Yo adelanto la silla para que me veas bien en cuadro. Voy a llevar despacito una pierna hacia atrás. La pierna que llevo atrás es la piernita derecha. ¿Me ves? Todo muy despacito. La mano derecha se va a apoyar en la silla. Fíjate bien lo que hago, ¿sí? Manito derecha apoyada en la silla, piecito derecho atrás. Voy a tomar aire y voy a girar con el tronco hacia el lado izquierdo, realizando una torsión. Tomamos aire, bracito izquierdo hacia atrás. Vuelvo hacia el centro, exhalando, regresamos. Otra vez, repito, inhalo, tomo aire, tronco gira, brazos se extiende, vamos, vamos. Regresa suave, vuelve, todos lo hacemos, seguimos trabajando torsiones, nada de esfuerzo, piernas bien, bien firmes, cadera hacia adelante. Una vez más, tomamos aire, deslizamos hacia atrás. Volvemos ahora muy lento hacia el centro y exhalamos con total delicadeza el piecito derecho se abre, ¿lo ves cómo se abrió? Estaba cerradito ahí, se abrió. Para trabajar ahora las trikonasanas o triángulos en yoga. La mano izquierda se va a apoyar sobre la silla, la cadera se va a abrir y el brazo derecho se va a extender hacia el cielo. Tu mirada va a estar buscando el brazo para alargar entonces, sí, toda la zona de la cadera, la espalda y la cintura. Vos sentís que la cadera se abre y que respiramos profundo. Vuelvo, acomodo, vuelve la cadera, aflojamos en el centro. Va otra vez, se va cadera, toma aire, brazos se extiende, mirada hacia la mano. Respiramos profundo, ojo con el cuello. Inhalo y al exhalar regreso. Vamos a darnos ahora cuatro respiraciones.
Me quedo tomando aire en cuatro tiempos y exhalo en cuatro tiempos. Dale, va. Un, dos, tres, cuatro, Arnasana. Me quedo. Un, dos, tres, cuatro. Exhalo. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Bravísimo. Ahora sí, vuelve esa pierna hacia su lugar y vamos a trabajar hacia el otro. Entonces, para que me veas, pierna izquierda se va atrás, piernita derecha queda adelante y trabajamos despacio, muy lento, siempre muy lento la torsión. Mano derecha apoyada, pie derecho adelante, acompáñame, dale. Tu mirada se va hacia atrás, ¿vale? Inhalo y al exhalar voy a girar. Siempre que vos estés trabajando con estos movimientos, si pierna derecha está adelante, vamos a hacerlo, yo lo hago bien, te lo mostré para que vos me vieras, pero yo tengo que ir al otro lado, la torsión es siempre al otro lado, ¿sí? Entonces, abro, estiro, estiro, respiro. Gira cabeza, vuelve y apoya, ¿sí? Yo te lo muestro de frente para que veas, pero vos lo que tenés que hacer es apoyo manito izquierda, ¿bien? Y giro hacia el lado derecho. Eso, dale. Inhalo, exhalo, vuelvo, apoyo, torsión de columna, excelente, vamos súper bien, dale, dame un poco más que después vienen los automasajes. Volvemos a inhalar, abrimos hacia atrás, espalda derecha, tronco bien, bien, bien recto. Volvemos al centro, excelente, trabajo bien consciente. Gira, piecito izquierdo, trabajo sobre trikonasana. Toda nuestra respiración y toda nuestra atención sobre nosotros. Inhalamos y exhalamos profundamente. Piecito estaba cerrado, se abre, piecito, ¿lo ves? Apoyamos mano derecha sobre silla, cadera se abre, brazo izquierdo se extiende y lo miramos girando la cabeza. Respiramos, respiramos, soltamos bien. Si queremos, nos deslizamos un poquito más atrás y estiramos un poquito más el brazo. Yo, como tengo que entrar en cuadro, tengo que estar bien cerquita para que me veas. Y descanso. Apoyando entonces bracito, cadera se va. Inhalamos, extendemos brazos, relajamos. Brazo derecho, izquierdo al cielo, mirada hacia la mano. Trabajo sobre cintura, cadera, piernas, espalda. Fluye el aire y las cadenas musculares se van extendiendo. ¿Qué es lo que me importa? A través de la inhalación y la exhalación, cada cadena muscular se estira, ¿sí? Y entonces al estirarse entra más oxígeno y estoy más laxo. Dame el último. Vamos a ir con respiraciones en cuatro tiempos. Dale, ¿sí? Juntos. Un, dos, tres, cuatro. Miro. Un, dos, tres, cuatro. Voy respirando. Un, dos, tres, cuatro. Y exhalando. Excelente. ¿Salió? Claro que sí, cómo no. Vuelve esta pierna muy despacito a juntarse con las otras dos y cada una va a bajar lentamente hacia atrás, dando un suave pasito, intentando extender el talón hacia el piso. Y vuelvo. Punta, talón hacia el piso y exhalo. Vuelvo. Punta, shh, talón hacia el piso y exhalo. Vuelvo. Punta. Talón hacia el piso y exhalo. Excelente. No me aflojes, ¿eh? Vuelvo. Punta. Talón hacia el piso y exhalo. Y el último. Punta. Talón hacia el piso. Exhalo. Volvemos al centro despacio. No vamos a hacer más trabajo de pie hoy. Vamos a seguir el próximo viernes. Nos volvemos a sentar. Camino despacito hacia nuestras elongaciones. Es muy importante que cuando nosotros trabajamos en yoga terapia, la elongación sea, como lo dije antes, el tiempo que me doy para quedarme en la posición respirando un ratito para que el cuerpo sienta esa sensación realmente de estar extendiendo nuestro cuerpo. Vamos a llevar entonces las piernitas separadas, vamos a acomodar. Bien,
Con las piernas separadas, yo voy a buscar simplemente un trabajo de elongación. Voy a rotar los brazos primero en círculos grandes, acompasados por mi respiración. Si yo inhalo, cuando armo el movimiento, en la mitad del recorrido voy a exhalar, ¿sí? Todo el tiempo es una inhalación en movimiento, una exhalación desarmando el movimiento. Al otro lado, inhalo hacia la altura de la cabeza, exhalo desarmando el recorrido circular de los hombros. Inhalo, exhalo desarmando el movimiento circular. Una vez más, inhalo, desarmo, movimiento circular. Vamos a llevar entonces la pierna derecha despacito de costado y vamos a abrirla. Pierna izquierda despacito de costado y vamos a abrirla. Las piernas van a rotar en eje, movilizando la articulación coxofemoral de la cadera. Inhalo, piecito apoyado. Exhalo, abro. Inhalo. Exhalo, abro. Ya vamos a las elongaciones. Inhalo. Exhalo, abro. Una vez más, inhalo. Exhalando, abro. Ahora sí, muy suavecito, las piernas se mantienen separadas. Yo estoy ubicado, como te mostré antes, cerquita del borde de la silla, sin forzar absolutamente nada en mí. La pierna derecha se va a extender. Vamos a girar un poquitito el tronco. Pierna derecha, piecito extendido. Ahí estaba delante el tronco. Gira un poquitito el tronco, movilizando la cadera. Volvemos al centro. El piecito está apoyado con el talón en el piso y la punta hacia el cielo. Rotamos entonces articulación de cadera y volvemos. Muy suave, dale. Rotamos articulación de cadera en inhalación. Exhalando, volvemos y ahora elongamos. Si mi pierna está abierta de costado, la función va a ser elongar borde interno de pierna y buscar laterales de columna. Mi mano acaricia la pierna que está extendida y el brazo por arriba se extiende. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 1, 2, 3. 4, dale, inhalo, 1, 2, 3, 4 y exhalo, 1, 2, 3, 4. Por eso es yoga terapia, porque el ritmo de la respiración es mucho más lento y el oxígeno ingresa mucho más al cuerpo, ¿sí? Me doy el tiempo de que el oxígeno baje, no se corte a la altura interdiafragmática, sino que baje y se expanda por el abdomen. Vuelve esta querida piernita, giramos suavecito hacia ella con el tronco hacia arriba. Estaba con los brazos ahí, los elevo al cielo, giro para mirar mi rodilla y caigo sobre ella, una vertebrita sobre otra, aflojándome. Respiro. Vuelvo entonces, una vértebra sobre la otra. Me deslizo bien suave y lo repito. Inhalo al cielo, vamos, vamos, muy bien. Exhalo, giro, aflojamos, vamos a soltar. Volvemos entonces, nos acomodamos en el centro y despacito cambiamos de pierna. Ya que hicimos esa elongación, abrimos piernita de costado, ¿sí? Ahí nos vemos, cómo estamos, giramos y volvemos. Giramos el piecito, gira y vuelve, a ver si me ves bien, ¿sí? El piecito gira y vuelve, a ver cómo me estás viendo. El piecito gira, despacito y vuelve. Gira esa pierna abierta, muy bien. Vuelve, piernita abierta, alargamos, 1, 2, 3, 4, estiramos. Por encima de la cabeza, el brazo largo, la axila abierta, la mano sobre la rodilla, el pie, el tobillo, donde llegue, si exhalamos en cuatro tiempos. Alargamos borde interno de pierna, extendemos cadenas musculares y casi ya en nuestro último movimiento antes de pasar al automasaje. Muy bien, 1, 2, 3, 4, regreso. 1, 2, 3,
4, yoga terapia en la hermosa mañana de viernes. Genial. Extendemos 1, 2, 3, 4. ¿Estás ahí? Sí, claro. 1, 2, 3, 4. Flexionamos también esta pierna. Alargamos el tronco hacia el cielo. Exhalamos girando para buscar con la frente la otra rodilla. Y bajamos, bajamos, bajamos. Dale. Suelto. Muy bien. Seguí, ¿eh? Seguí que yo te voy chequeando. Te voy chequeando a ver cómo estás. Ahí va. Buen día a todos que están ahí. Muy bien. Vamos que seguimos. Dale que ya viene el automasaje. Por Dios, mírame, ¿eh? Por Dios. No te me vayas. Bien. Una vez más. Piernita entonces con brazos al cielo. Inhalo al exhalar, giro hacia la otra pierna. Busco con la cabeza la rodilla y me extiendo. Alargo. Vuelvo, muy bien. Ahora sí, acomodamos las piernas que se cierran. Rotamos un poquito el tronco y nos vamos a un hermoso automasaje. Voy a volver a ponerme yo en el centro. Bebe líquido, toma 10 sorbitos chiquitos. Son días de mucho calor. Necesitamos mantenernos hidratados. Necesitamos llenarnos de oxígeno para que todas las funciones en el cuerpo se mantengan vitales. Cada célula de nuestro cuerpo, la función fundamental es su respiración. Así que el oxígeno tiene que ingresar para dejarnos a nosotros llenos de aire, ¿eh? Llenos de salud. Vamos con rotaciones del tronco. Mirá, las piernas están paralelas, pueden estar un poquitito más abiertas a la altura de la cadera, un poquito más allá si querés. Y el tronco se desliza en círculos, buscando lentamente que la cabeza se acerque a una rodilla, a la otra. Suba y respire, y vaya al otro lado, y redondeo, y aflojo, y suelto el tronco, suelto la cabeza, suelto el aire, dame el último movimiento, dale, dale, muy bien, no me aflojes, ¿eh? Dale, quédate, redondo, hacia un lado se extiende, y hacia el otro lentamente, volvemos al centro. Al alinearnos en el centro, ya estamos listos para un automasaje. Yo me voy a poner de espalda para que me puedas ver, ¿sí? Es muy importante, yo voy dándome vuelta para que me vayas viendo. Es muy importante que yo me acerque a la cámara para que vos me veas bien. Entonces, bien, si querés decirme algo, me podés decir algo ahora. Si alguno necesita decir algo, me lo dice. Y si no, seguimos adelante. Hermosa clase, me ponen, qué lindo. Hermosos ustedes por estar a mi lado. Acuérdense del agua, vamos a beber líquido. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? Entonces, yo me pongo de espaldas, mírame bien. Yo me voy a acercar con la silla, voy a bajar un poquito el volumen de nuestra música para que me puedan escuchar de buena manera. Voy ahora a ponerme muy despacito de espaldas. ¿Sí? ¿Me ves bien? Bien. Atención, yo me pongo de espaldas y te lo muestro. Bien, Lu, me vas a decir si no se escucha bien, me avisas. Yo te leo y me van diciendo si me escuchan bien. Vamos, arrancamos. Primero, llevo las manitos de esta manera, ¿sí? Con los deditos así, hacia la zona cervical y voy a ir bajando desde la zona occipital hacia la zona de los omóplatos, perdón, en este caso de los trapecios, después vamos a omóplatos, y subo. Vamos a hacer un deslizamiento, ¿lo ves? Deslizamiento, deslizo desde la base occipital hasta la zona de inserción de trapecio. Bien, dale, sigo, subo. Bajo, con los deditos en esta posición, se repite el movimiento de extensión de las cadenas musculares, ¿vale? Va y vuelve, va hasta la zona occipital y vuelve. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, yo te voy chequeando. ¿Vamos bien? Vos poneme, ¿eh? Sí, vamos bien. Sigo adelante.
La posición de las manos ahora es exactamente la misma. Repetimos ahora, pero de manera diferente. Voy a ir desde la base cervical y voy a ir abriendo, mirá, abriendo la musculatura que recubre la zona cervical. Abriendo. Voy a ir abriendo. Voy a ir abriendo. Ah, hasta llegar a la zona de los trapecios superiores. Vuelvo a repetir varias veces. Dale. Abro. Separo desde la zona bien alta, occipital o base de inserción occipital, donde están nuestras hermosas inserciones neuronales. Vamos a ir abriendo. Eso. Inserciones nerviosas, no neuronales, mira, nerviosas, mira que dije, nerviosas. Bien, ¿vas aflojándote? Bien, eso. Ahora, esto lo repetimos por lo menos, ir abriendo, lo repetimos por lo menos, por lo menos, por lo menos, 3 a 4 veces. Y ahora viene uno que me gusta mucho a mí. A ver cómo lo seguimos. ¿Vamos bien? A ver, me van poniendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, vayan poniéndome, vayan poniéndome, Juanita, las asanas. Bien, muy bien, gracias, se va escuchando, se escucha bien. Bien, seguimos adelante, fíjate bien ahora. Voy a llevar nuevamente, ¿sí? Mis manos hacia, vamos a usar dedito índice y dedito mayor hacia la base del occipital. Y vamos a hacer un masaje ahí. Ay, masaje. Ay, ay. Y vamos deslizando. Eso. Ay, masaje. Cambiamos hacia el otro lado. Ay, masaje. Bien. Estoy ahora con los dos en la base de la inserción del occipital con la zona cervical. Muy bien, los dos deditos. Lo repetimos varias veces hasta que nosotros vamos sintiendo que esto se relaja, ¿sí? Bueno, bien. Y vamos con el que más me gusta a mí, el último, después seguimos la semana que viene, dedo pulgar, ¿sí? El dedo pulgar va a buscar la inserción en el occipital y va a estirar. Una manito estira de costado el cuello y la otra, ahí va. Ahí va. Ahí va a estirar. Ahí va estirando. ¿Sí? Va estirando. Ahí está abajo. Cambia. Voy a girar hacia el otro lado y voy a estirar. Dedito gordo y estira. Dedito gordo y estira lo más que puede. Alargo lo más que puedo y estiro lo más que puedo. Eso, lo vamos a repetir varias veces a esto. Y por último, este es el de llevar la manito hacia la zona de mi trapecio y masajearme un poquitito ahí. Bien, respiro, me masajeo, me relajo, me suelto. Cambio hacia el otro lado. Lo repito varias veces, todas las que necesite, en la medida en la que pueda, soltar mis tensiones y saber que yo puedo también sanarme, sanarme. Vuelvo al centro, despacito, estoy muerta de calor, mira, estoy muerta de calor por todos lados. Y vuelvo. ¿Cómo estamos? ¿Pudimos? Bien, ¿pudimos? ¿Sí? ¿Pudimos ir haciendo? Bien, entonces ahora sí, rotación de hombros. ¿Se escuchó? ¿Pudimos? Bien, cuéntenme a ver cómo están ahí, ¿eh? Muy bien, bárbaro. Acuérdense de todos los que hicimos, los vamos a repasar nuestro viernes que viene. Estamos especialmente trabajando en yoga, terapia y automasaje. Fundamental para esta época. El viernes que viene, primero nos vamos a relajar, vamos a trabajar toda esta zona, que se llama cintura escapular, y la vamos a ir aflojando cada vez un poco más. Vamos a repasar la próxima. Acordate que el primero fueron los deditos que recorrían la columna en esta posición.
Los segundos, los deditos que abrían el espacio. ¿Sí? Muy bien. El tercero eran los dos deditos que masajeaban la inserción de nuestras cervicales en el occipital. El cuarto era el dedito pulgar, extendiendo y alargando, ¿sí? Extendiendo y alargando. Y el cuarto era un hermoso. ¡Ay, oh, este me encanta! ¡Ay, me encanta este! Mira, me quedaría horas con este. ¡Ah! Oh, a un ladito y al otro. ¡Qué bien me viene! Entonces, la manito toma toda la zona alta de nuestra, ¿eh? Buenísimo, Raquel, buenísimo. Me alegro que lo vayan poniendo así. Yo veo que están ahí porque me importaba mucho que me escucharan. Entonces vamos extendiendo toda esta zona, que es la zona de mayor tensión en general en esta época. Bien, ¿qué les parece? ¿Nos vamos a relajar? Bienvenidos entonces a este espacio de vuelta a la calma. Vamos a cerrar los ojitos, voy a apagar las luces. El que necesita se echa bien hacia atrás, con la espalda sobre el respaldo de la silla. El que tiene dos sillas pone sus piernas sobre las dos sillas, sobre la silla que está delante. Se ponen bien cómodos. Ay, los veo, qué lindos, con corazoncitos y cositas. Bien, todavía no ha terminado nuestra clase, vamos a relajarnos, parte fundamental. Hola, Bertita Bieber, Elena Reutemann, Raquel Zlutsky. Ahí está todo mi equipo, A ver, las chicas del interior y los chicos también del interior. Bien, vamos a ir apagando. Bien, apagamos las luces. Un poquitito, mis estrellitas de fondo quedan. ¡Ah, qué lindo! Y entonces, sí, en esta hermosa mañana de viernes, nos regalamos un ratito de placer, de calma, de encuentro. Y ahora sí, cerramos los ojos. Voy a buscar poner una linda música. Y vamos a ir soltando el cuerpo. Lo único que importa es que el cuerpo se relaje. Vamos a buscar entonces cerrar, como dijimos, los ojitos. Ah, mi amor. Sí, gracias a todos por participar. Gracias, Lu, por darme la posibilidad siempre de hacer las cosas que me gustan. Eso. Bien, me alegro muchísimo, Carmen, que te sirva. Me alegro muchísimo. Ah, por el virus. Sí, buenísimo que te puedas mover. Vamos para adentro, vayan poniendo ustedes, que mientras yo voy haciendo la relajación, si no los leo ahora, los leo después y les voy respondiendo a todos. Aflojamos los pies, soltamos las rodillas, vamos respirando profundo y solamente buscamos soltar el cuello, la espalda, la cadera, la panza, las piernas, los hombros. Ay, desarmate sobre la silla, buscando que todo ese baño de calma, oh, de no movimiento ahora aparente, no movimiento aparente, vuelva a traerte en un estado de tranquilidad, oh, de calma, de encuentro. Hoy trabajamos nuestro sistema inmune, lo vamos a volver a trabajar levantando a través de nuestros ejercicios de respiración las funciones orgánicas. Todo esto lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Claro que sí. Bien. Entonces, ahí los voy leyendo, cerrando los ojitos. Muah, 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 muah. ¿Cómo me ponen? Alicia Dib, todo, Rosita Slonka, todo. Muah, 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 muah. Bien. Aflojamos brazos, pecho, hombros y vamos a aflojar sobre todo la zona de la cabeza. Deja que el cuello se relaje, que la boquita se suelte. Y con ojitos cerrados, mi mayor pedido es que puedas conectarte con tu respiración. Vamos a arrancar ahora solo a buscar paz, a buscar calma. Y hay una sola consigna. Lo que quiero que te repitas en el día de hoy es: soy paz, soy salud, soy amor. Soy paz, soy salud, soy amor. ¿Te lo decís? Repetítelo de para adentro. Soy paz, soy salud, soy amor. Descansamos. Quedo un ratito así, soy paz, soy salud, soy amor.
que nos decimos cosas buenas para nosotros. Nos decimos de adentro para afuera cosas buenas y lindas para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros se dice cosas lindas para adentro. Eso, soy salud y nos convencemos de que somos salud. Somos calma, somos bienestar. Nos convencemos de eso, nos lo regalamos. Cada palabra que hacemos consciente hacia nosotros, que nos dedicamos en el día de hoy, nos acompaña y nos abraza. Antes de despedirnos, vamos a ir volviendo despacito. Eso, ustedes pueden quedarse todo lo que quieran, en calma. Yo tengo que ir volviendo para que pueda cada uno seguir con sus actividades del día de hoy, que todos podamos seguir con nuestras actividades. Bien, me alegro, Luisita. Luisa dice que es su primera clase de yoga, bienvenida. Este es yoga terapia, es un yoga muy lindo, muy profundo, muy introspectivo y de un verdadero trabajo interno. Entonces quiero que hoy, antes de despedirnos, se regalen una palabra. No me la dicen, se la guardan. Regálense la mejor palabra que le podrían dar a alguien, regálensela a ustedes. Lo mejor de lo mejor que le podrían decir al otro, díganselo hoy a ustedes. Y con eso, mientras se regalan esa palabra, nos vamos a ir despidiendo de nuestro encuentro de hoy, de este viernes especial. Gracias a la gente de la red que estuvo acompañándonos. Un placer de estar cerca, el país unido a través de este encuentro. Gracias a mi querida gente del SIAM, gracias a Lu, gracias a todos los que están, a Luciana, mi querida y amorosa, querida Luciana. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y haber podido compartir una hora de salud. Esa es la idea, compartir una hora de salud. Entonces, voy a tomar aire, llevo los bracitos hacia el cielo, los separo y extiendo sacando todo el aire. Y lo vuelvo a repetir, una vez más, tomamos aire, extendemos los brazos, exhalando a los costados del suelo, a los costados del cuerpo, perdón, hacia el suelo. Gracias, gracias a todos. Om Shanti Namaste, decimos lo que trabajamos en esto, que significa Om es amor, Shanti significa paz, y Namaste tiene que ver con decir, valoro, ilumino y agradezco a eso precioso que hay en vos. Saludo a lo divino que hay en vos. Namaste. Nos vemos la próxima, hasta el viernes de la semana que viene a las 10 de la mañana. Espero que pasen un hermoso día. Muchas gracias.